¿Te llamas Eddie? No, papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estamos con Jaimito. ¿Cuál es tu nombre? Eddie. Eddie. Miren, toda la plebe nos venimos porque una suscriptora que ya te salió ese cuento del diente. Pero me duele todavía. Quiero verlo. Miren cómo tiene el diente. Ahí lo que quiere es una sopleteada o un relleno a usted. ¿Cómo relleno quiere? Viene abierto. Y toda su dentadura la tiene buena. Ya sé lo que quiere. Una limpia. No, ¿qué? Él lo que quiere es lo que el dentista va a decir. Sí, esto quiere. Fíjense que nos venimos con Eddie porque una suscriptora nos dijo que viniéramos a cotizar. ¿Cuánto le sale para que le limpien ahí? O sea, ahí le hacen una limpieza, va. ¿Quién entra con él? Nadal. ¿Puede entrar? Entra con él. Pero pasado mañana me vas a sacar la muela. Sí. ¿Te duele? Depende de lo que el ginecólogo te diga. Ahí le va a pegar, va, usted. Sí. ¿Te duele la muela? Te mueve, te duele la muela, le digo. Pasado mañana o mañana, y él va a decir cuándo. Vaya, ok. ¿Te duele la muela, Jaime, no? ¿Te duele? Mire, pues dale. Que te la quiten o que te la rellenen. Le va a decir que lo que. Que se la rellene. Ah, sí. Mire, pues. ¿Qué piensa que haremos con él? ¿Cuál es la mejor opción? Para mí sería bueno que se lo quitara más. Depende, si no, no le ha... ¿Qué? Ajá. Nunca lo quita cuando duele. Yo no. No me duele el país. Ajá, la verdad. Uno pues. Es viejo, a veces uno dice, no me duele, para que uno se lo arranque. Eso. Pero un niño es difícil que le... Vaya, o sea que en ese diente, ¿qué más seguro que le va a decir lo que el dentista? A él lo va a limpiar y le va a dejar una... Mire pues Dali, la Dali va a entrar. Entre y le dice que el niño tiene corcomido. Hay varias muelas, pero la más afectada es esta. La que tiene el hoyo más grande. Eso, dígale que si se le puede hacer una limpieza, porque como él está niño, esos dientes se le van a caer por obligación. Pero como la suscriptora nos dijo que averiguáramos y que se lo hiciéramos mejor si es posible, aunque se le vayan a caer. Entonces, ahora bien, la sugerencia mía es, como le duele, no se la van a quitar. Entonces, que si se le puede hacer la limpieza, ya, que se la limpie y a ver en cuánto sale. Ya, solo limpieza. Y que porque la limpieza le va a descascarar eso que tiene ahí, va, a ley. Entonces, entre pues y que Dios le ayude. ¿Será que estará ahí? Ahí está adentro. Vayan, vayan todos adentro, vamos adentro. Sean bienvenidos a un video nuevo a nuestro canal de mi pequeña familia. Ojalá que esté. Trajimos a Eddie. Toque el timbre, dice. ¿Ya está? Ok. Cuando miren que se oscurezca la, ¿cómo se llama? Porque él viene. Porque él cierra la otra puerta y abre esta. Ya. Sí, ahí vas a ver, calculado. Ya lo viste. Vaya. Trajimos. Trajimos a este niño porque la suscripción ya nos está invitando, dice que hay tamales, coche, todo para eso. Okay. ¿Es tu cumpleaños entonces? Sí. ¿Cuándo, pues? ¿Cuántos años vas a cumplir? 5, 6, 8. 7, 8. Ah, 7 tenés, igual. Trajimos. ¿Cuándo vas a cumplir? 24, mero 24. ¿Cuántas horas? Mero 24. Ok. Dale, yo creo que. Papá, ¿no? Vuelva a tocar. Vuelva a tocar, sí, es que no yo. Vaya, entonces nos trajimos al Jaimito porque él tiene los dientes todo masticados, todo quebrados. Eso. Y lo más seguro es que le hagan la limpieza. Y eso va a decir, espérame, porque solo
Eso, mira, juela. Ahí viene. Ahí están esperando el dentista. Miren cuántos güiritos se vinieron. Ya se colas. El Rudy lo fue a traer. ¿Qué te dijo la Carmen, Rudy? Ah, pues sí. Jordi, vengas. ¿Qué dijo? ¿Qué le íbamos a hacer? Le dije yo a la Carmen, mira, le dice que si yo tengo que cambiar la nota, vamos a estar igual, porque la voy a ver su diente. Ah, de veras, me vas a llevar, me dice él. Él contento, ¿ah? Vamos, pues, porque ya no aguanto, ya no aguanto. Pero me lo van a quitar hoy o pasado mañana, me dice. Cuidado. Sí, hombre, agarrarlo se va a caer. Eso es, fíjense. Pero primero Dios lo vamos a quitar. No, pues. Ah, pero igual él le vale 20 y él lo va a comer y ya estuvo. Hoy lo relleno, sí, come. Porque esto lo relleno. ¿Qué quieren comer ustedes? ¿Relleno o pavo? ¿Qué quieren? ¿Poche o un pavo? Yo me sé que del diente. Mejor poche para hacer costilla frita. Poche. Ay, yo tanteaba un pavo. Es que ustedes no han probado el pavo horneado. A mí me gusta, pero horneado. Vamos a comprar uno de 500 varas. Vamos a comer un pavo a medianoche de 500 varas. Gracias a una suscriptora. Bueno, primero que nada vamos a hablar del tema del niño, luego vamos a continuar con lo del pavo ustedes. Ahora bien, fíjense que nos trajimos a Eddie, un niño que pues en realidad le está afectando mucho la muela. Y la Lesh, pues, que ahí viene la Lesh también, la Choma, la Rebe, la Carlos, iba a decir yo. A la cara, ahí estén. Y la Lesh no va a venir, ahí está la Choma, todos nos venimos. No, no pasa nada. Todos nos venimos ustedes. Hoy sí que se vino toda la plebe. La familia peluche. Con el dentista, una va. Familia de 10. Ok, entonces así es como va. ¿Duele cuando te sacaron los dientes? Ah, mi pareja, el dentista, sí, sentido y todo se lo va a hacer. Como si la visto cuando se ha sacado un pedazo de. De hielo que no sale y le das tocar. Ah, porque era un tronco, ¿verdad? Sí, no, cuando no, es no, así, sí duele mucho. Cuando yo sentí que. ¿Solo así me doy la? Ay, ya sabemos, hace 5 años me trajeron todos, a mí me volvieron a nacer. A mí solo una muela me quitaron, pero no me lo hicieron así. Rico, como estaba entera, la muela. Y dicen que la muela es más peor, ¿sí? Sí, sí, es peor. Es peor. Y la Lesh se va a quitar. Ya te quitaste dientes. Yo ni no. Esto de aquí es placa lo que tiene ella, ¿ves? Es placa. Te volvieron a nacer. Sí, placa. Ah, entonces ella estaba chiquitita cuando se quitó. Así como el nene, ¿de dónde salía? Así como el nene lo tenía. De primero me lo limpiaron y me lo rellenaron. Pero esa cosa se me maduró adentro, ahora lo relleno. Ah, la infección. Híjuela. Por eso no sirve ponerse uno relleno porque se arruina. O depende con yo tengo el relleno, dentista. Mira. Depende con el dentista. Aquí me puse relleno yo. Yo tengo rellenado dientes, pero me está molestando porque yo no puedo. Con que yo tengo un pedazo de aluminio ahí. Ja, un dolor. Yo digo que depende del dentista. Sí, depende del dentista. Sí. La Dali anda allá adentro. Usted. Hola, tú. Hola. ¿Cómo está? Yo digo que la Dali le gana, está adentro. Oye, ¿qué? Déjenselo, ¿y qué dijo? Déjense. Ajá. No quiere que se lo quitemos porque no tiene mamá ni papá, dice. Ay, no, pecado. Pecado. Ese no, niño no tiene ni mamá ni papá, va. Sí. Vos, y ya 8 años y él fue el último que dejó de criar. Ajá. Ah, se quedó bien. Se quiere salir de lo que está escuchando, ah, mi marido. Ahí está, ¿eh? Ese niño no tiene mamá ni papá. No tiene llave. Pero mira, ahí está. Quiere venir, ya escuchó el sermón. Ah. Sí, por cierto, esos niños se quedaron 7, creo, se quedaron bastante.
base. A la mamá la mataron, al papá lo mataron, lamentablemente no tiene mamá ni papá. Si usted quiere brindarle ayuda, puede comunicarse con ellos, con alguno del grupo, ya que el niño es de una vez fuera del sistema de papá y mamá. Una hermana la que le está echando ganas ahí. Alguien que le echara la mano, si no, tú te hubieras regalado. Está luchando ahí por sacarla adelante. Ya casi lo sacó porque ya tiene 8 años. Ya está crece y grande ya. Vaya, vamos a esperar a la Dali a ver qué dice. No, bueno, amigos, entonces la Dali no sale todavía. Ya vamos a llegar al final del video. Yo quiero decirle que andamos todos porque por si el niño sale huyendo, tenemos cómo. Ah, no, pero yo sí me senté en la puerta para detener. En eso empieza a carretear y ya no lo para. Ah, bueno, ya no, estamos a la orilla de la carretera. Ya, lo armamos. No, porque poner que si se lo van a sacar, se iba a sentir. No, porque él estaba muy emocionado en venir. Sí. Tenía alegría. Eso. Estamos ubicados en Reparo. Allá está la calle, ve. Estamos ubicados en Reparo. Para los que quisieran venir con este dentista, algunos le creen bueno, algunos le creen mal. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Dientista o dentista? Dentista. ¿Y por qué dijiste dientista? Porque es parte de dientes, sinónimo de diente. Ah, pero se dice dentista. Para ser exacto, no se me olvidaba que estaba hablando con Siri de la Apple. ¿Cómo es que okay, dentista? Salió la Dali. Dice, explique cómo está el rollo. El niño lo que tiene es infección. Infección. Ajá. O sea que él de tanto trabarse, ¿cómo se llama? Él se le golpeó esto. Entonces lo que le dio fue infección al niño. Sí, y, pero dieron receta. Sí, dieron esta receta que hay que comprársela. Vaya, se la vamos a comprar. Ponete ahí con tu mamá, dale, papá. Con tu mamá, dale. Mira, yo. Mira para acá. O sea que ahí está. ¿Cómo fue que le dijo el cómo? El dentista. No, pero te explique cómo es que si le sacan la muela al niño, ¿qué pasa? Sí, porque yo pregunté todo eso. Ajá. Que si se le podía sacar, pero dice que científicamente está comprobado que esa muela, como es de leche, no se le puede arrancar. Es. Porque es de la otra muela, la original, la que se le va a quedar de por siempre, esta va a perder la dirección. Entonces la muela, la original que le tiene que salir, tiene que ocupar ese mismo puesto. Ajá. Que tiene ahorita la de leche. Ajá. Si a él le duele es por esa infección. Pero dieron receta. Sí, dieron esta receta. ¿Cuántas pastillas? Son 10 pastillas de Panadol, 80 miligramos. Ok. Y se toma cada 6 horas y 10 pastillas de diclofenaco, 50. Tomar también cada 6 horas y hay que traerlo dentro de 8 días y él va a ver si sigue con esa infección. Ok. Uh-huh. Amigos míos, nos vemos. Vamos a ver qué resolvemos por acá. La neta que sí le vamos a comprar eso. Dios les bendiga. No sabemos ni cuánto va a salir. No, no se sabe. Se mira bastante. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.